Good evening, Evelyn and Eric. How are you today, Eric? Good evening. Good evening, I'm teacher. fine, I think. So far, so good. And Evelyn is trying a new font, a new background. Que voy manejando, teacher. Ah. It's too late. Yeah. Hello, Daniel. How is everything? How do you feel today? Do you listen to me, Buenas Daniel? noches, good evening. I ask you, how do you feel today? Good, very good. In the bed, only in the bed. Okay. But now you look like you are on the wall. You lie on the wall, not on your bed. So that is that you feel Yeah. better. Are you still on vacation? Let's say vacation. But we know that is no vacation. Vacation obligatory. Funny. No vaya a chocar, Ruth. Mejor conéctese hasta que llegue. Para ir de oyente mientras llego, teacher. Hello, Wendy. Good morning, teacher. Good evening. Good morning. Morning. Good Ya evening. ando todo. Yesterday you Tenía felt que ir antes de bad. levantarme, pasar el día así, pasar el mañana. ¿Mandé? Ah, yesterday you were sick. Usted estaba enferma. Sí, lo que pasa es que desayuné en un lugar que no me cayó muy bien la comida, entonces he estado así con. Pero ya me sobó mi mamá, dice que fue como un mal bocado. Sí, le hicieron Ya he estado ahí, ojo. pero ahí vamos, ya mejor. Ajá, le hicieron ojo. Eso de que caiga mal una comida, hay que, hasta que no le den algo, no se siente mejor. No lo vomite todo. Ajá, eso quería decir. Mientras no le salga. Pero gracias a Dios ya está bien. Okay. Let's begin, guys. Hey, lady. Provocándome aquí a todo el mundo. Me los va a insolentar. Ya Hi. no me van a poner atención en toda la clase a mí. Desaparece Pantalla la. grande la tenemos. Miren, ve. Parece el vestido de la Lady Di, el vestido de la venganza. A don Víctor se le están saliendo los ojos. Oh. Yo por eso estoy Okay. solito en el cuarto. Si no me van a regañar.
Ahí dice y hace lo que quiere. Okay, everybody, let's start. And remember that we said yesterday that we have an activity in which you are gonna gain points. Only the ones that are here are going to gain points because it's the first activity. Well, one of the first activities. Okay, look at the map. First, tell me, what do you see? Okay, you tell me the place that you see and tell me the location of one place. Okay. Who begins? Who begins? Hey. Okay, Daniel. Tell me, which place do you see? Le pregunto. No, I am asking you, which places, okay. Which places do you see? Okay. Where is the post office? Yeah, but only mention the names of the places. In general, what places do you see? Or which places do you see? Good evening, teacher. Station, hospital. Drugstore, city bank, farming store, movie theater. Post office. Okay, so tell me the location of one of the places. The location. Yeah, tell me the location of one of the places you see in the you see on the map. Select the one. Okay. You eat office. What? Tell me the location and then we are gonna see the location. Where see, is post it? Office. Okay, where is the post office? It's to the hospital. Yeah. Where is the post office? Next to Doctor's Hospital, between Center Street and Second Avenue. A corner. More? Give me more. Okay. You can say it's on the corner also, right? Next to the, okay, very good. The point, the credit is for, I forgot his name. Let me see, Freddy. But Freddy was the one that had said the location. Thank you. Okay, Victor, tell me one location you. Next to Doctor Hospital. But what? What is next to the doctor's hospital? No, okay. The post office already told me the location. Now you select another. Okay, you began, but at the end, Freddy told me the correct. So select another. No, Victor, you don't want? No. Daniel Alejandro, you?
Yes, and where is location? Movie theater. Where is the movie theater? Okay, tell me. Where is the movie theater? Front of Maria. Movie theater. Yeah, you answer. Daniel, you tell me. Main street. It's down Main Street, on Main Street. Uh-huh, it's on Main Street. Well, I suppose that the movie theater has another entrance, maybe, because as you see, I told you that the door indicates where the place is on. The door, according to the door. Yeah, but here in this map, we don't see the where the one is the name of the street, which is on it, right? We don't see because behind is the main street. Atrás. Yeah. Well, another location that you can tell me? Okay, everybody, I am giving credits. Tell me. Yo creí que se me iban a pelear por participar en esta. No. I am disappointed. You know what is disappointed? I am not happy. I am disappointed. I want that you participate. Tell me the places. Tell me the location. Yeah, yes. Lou's department store in the corner, 3rd Avenue and Main Street. Yeah. You have the point, Ruth. You have two. I am happy. You have two credits up to now. Freddy has one. And I go, Daniel didn't give me the location at the end, but I want to give you one because you tried. Okay. And that is important that you try. Participation is the most important here. Okay, guys. So I stop with the opportunity. No quieren puntos, ni modo. Okay, I stop the opportunity. So I continue with the next. It's hard, teacher. No, but you have to try, guys. Vaya, vaya, al final de la clase se lo voy a volver a poner y de esta clase va a salir que usted lo pueda decir. Vaya, ese va a ser el reto de esta clase. Al final usted me tiene que dar las localizaciones de todos esos lugares, ¿ok? Now begin. Begin with the class. Okay, guys, the topic for today is vocabulary practice. So today you have to practice, you have to speak, you have to work very hard. And the objective is tell someone direction of where my workplace and someone else are located. So it's about giving the direction, but using prepositions, no phrases like go straight ahead, turn right, turn left. No, okay, here the manual doesn't give us the opportunity to do this, but if we have time, we will do it, but we don't have time, guys. So we are just going to give locations. Where are the places, where especially workplaces and people can be also located.
Okay, the review of the places are, okay. Which of you want to read this? A point for this? Who wants to read the places? Yeah, continue, Daniel. A restaurant, a pharmacy, a bookstore, a taxi stand. Yeah, continue. A clothes store. Store. An electronic store. A fire station. A police station. A shoe store. A toy store. Toy Story. No, Toy Story, no. The movie. Toy store. A park. A dry cleaners. A gas station. A hotel, a supermarket, a convenience store. Convenience store. A travel agency. Agency. A travel agency. And a charge. Okay, everything is clear. Do you understand? Do you know all these places? Yes. Pero en el mapa ahí estaban, ¿verdad? Yes. Okay. I hope so. I hope that today you recognize these places and you can give me the location of these places, because today is Thursday. And tomorrow is Friday, in the last day of this module. We finished. Bye bye. Tomorrow. Okay, continue. Preposition of place. New. Okay, we already start study some, but today we are going to study some news. Okay, I don't know who dog is barking. Well, where is the park located? It is located among many places. Where is the sport palace located? It's located on various streets in front of the park. Where is the mall located? It is located near the restaurant. Where is the church? It is located past the school. Okay, so the new prepositions are among, in front of, near, past. Okay, how do you use among? Okay, among is similar to between. What is between? Entre, right? But among is the same. But what is the difference? Between is using two places. Between, for example, in this moment, I can see Daniel, Freddy, and Ruth. So Freddy is between Daniel and Ruth. Only two. Okay, only two, that is between. And among is many places. Many, many. Okay, a lot of places. Say, do you, is it clear, guys? What is among? How do you use among? Entre, yes? Varios, entre varios. Uh-huh, yeah. He, a place is... Es más específico. Only two? Oh, entre two, right? Between, entre between, dos. Yeah. And among, many, a lot of places. Where, in front of, okay. Some people confuse the preposition in front of and across from. It's not the same. The meaning in Spanish is the same, but not the use. Okay, in front of is something that is in front of you, but nothing is in between. You don't have a street, an avenue, or nothing in between. But across from, you have the street in between.
Do you understand? I'm going to explain you in the map better. But in front of is in front of. And across from can be in front of the too. But in front of is nothing between. And across from is a street. You have to cross the street. Cross the street. And that is across from. But I am explaining across from because here we have in front of. But later we are going to study more across from. Okay, near. Near is in general. Near, if you don't know if it is next to, behind, in front of, across from, on the corner, you don't know that, but you know that it's cerca, you use near. Okay, near is cerca. Okay, and pass, what is pass? Pass is when you, for example, here you say, it is located at the school. So it's after the school. It's like after the school. You pass the school and then you get the place. Okay, now we have here the summary of the preposition we have studied. We have in, we have on, we have at, across from, among, between, in front of, near, past, on the corner of, behind, on the right, on the left, around the corner, down the street, next to, along, and under. Okay, everybody repeat. In. In. On. In. On. At. At. Across from. Across from. Among. Between. Between. In front of. In front of. Near. 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 Past. 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 On the corner of. On the corner of. On the corner of. Oh, okay. Behind. Behind. On the right. On the right. On the left. On the right. On the left. On the left. Around the corner. On the corner. Around the corner. Down the street. Down the street. Next to. Next to. Along. Along. Under. 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 Okay, under. You know that we use in when you in. Are adentro de un lugar, right? But you mean that. O sea, usted quiere enfatizar que está dentro de un lugar. Pero también teníamos ejemplos, por ejemplo, where do you work? I work in a factory. I work in an office. Ahí cuando contesta esa pregunta diciendo en qué lugar, que no dice el nombre, ahí va in. Okay, on. When you give the direction or the location, the place is on a street, avenue, or boulevard. At is no specific. Okay, at is more general than in. You locate the person in a at a place, but mostly is when you say the name of the place, you use at. Ok, algunas veces que yo puedo usar in o at, pero si yo quiero enfatizar que yo estoy adentro del lugar, entonces uso in. Y si no, y en forma general, está ahí, ¿verdad? Pero no podría estar hasta en el techo. No sé si me entienden la diferencia. In, me estoy diciendo que está adentro, pero at quiere decir, como es una cosa bien abstracta, es más mental el uso de at. Es más general, entonces podría estar en el techo, inclusive, la persona. No tiene que estar adentro. Con solo que esté ahí, podría estar en la puerta. Podría estar a un ladito. Pero está ahí, va. Entonces, está ahí, entonces uso at. Pero quiero enfatizar que está adentro, entonces uso in. Ok. Across from.
Among, between, in front of, we are going to display with the, with some examples. Look. Okay, ask questions with where for locations. For example, you have the restaurant. You say, what is the restaurant? You have the bank. What is the bank? You have the post office. You say, what is the post office? You have the hospital. What is the hospital? Okay, the question is, where is? Where is? In the name of the place. What is the restaurant? What is the bar? What is the post office? What is the bank? What is the cafe? What is the school? What is the office? Etc. etc. Use it to replace the name of places. It's when you ask the question, you mention the name of the place. You say, what is the restaurant? But in the answer, you don't say, the restaurant is next to the grocery store. No, okay, you say, it's replaces the restaurant. ¿Se acuerda, verdad, que los pronombres reemplazan a los sustantivos? It reemplaza cosas, animales, lugares. Entonces, no vamos a decir ya el sustantivo en la respuesta, porque es muy redundante. En inglés, lo más que se pueda cortar, eso es lo mejor. Tenemos que ir ya a ir recortando, usando pronombres, usando contracciones, ¿ok? Sí. Is next to the grocery store. What is the restaurant? Is next to the grocery store. Where is? The contraction is where's. Where is? Where's. It is? It's. Where is? Where's. It is? It's. Continue. Okay, here we have another map. And here you are going to practice, practice, practice. Question, what is the bank? Okay, locate the bank. Here it is, right? One location can be, okay, look at the street. What is the name of the street? It's Pine Street. Where is the bank? The bank la is... Conexión del, la the conexión de esto, ¿dónde está? El toma. No, no está aquí. Okay. I have to mute Evelyn. Okay. Where is the bank? Where is the bank? It is on Pine Street. Vaya, aquí el ejemplo dice it is on Pine Street, pero ¿qué otra localización podríamos decir? Digámoslas todas las posibles para practicar. ¿Ok? Another location. It's on Pine Street and First Avenue. But it is no on First Avenue. Behind King Plaza Hotel. Yeah, we can say behind King Plaza Hotel. And what is this? Next to Prince Grocery Store. Yeah. And can I use the word near? Near to the park. Near to the park. Yes. Can I say in front of something? No. Maybe I can say. Shopping center. It's down the street, but related to if you are on the street, right? Down the street, más que todo es una localización que usted ocupa si está dando direcciones, porque tiene que localizarse usted un punto de referencia en la calle, ¿verdad? Así solo como ver este mapa así, no, no funciona. Down the street. Ok, now another place can be, let me see, gas station. Gas station. Where is the gas station?
It's on First Avenue. Ajá, continue, continue. Give me more, give me more. It's near Avenue. Post office. And yeah. Next to public library. Next to public library. Very good. And another question. Where is the post office? The post office is located on Main Street in front of the park. Yeah. Is it in front of the park? Aquí es donde yo les decía que a veces se confundían. Across from the park. Yeah, across from the park. Across from the park. That is the correct. And next to... Next to gas station or... Or day station. Aha, yours gym. Okay, you can say it is on the corner of First Avenue and Main Street, or vice versa. It is on the corner of Main Street and First Avenue. It is across from the park. It is next to Joe's gym. Okay, now we have three examples. Three examples. In the same, you are going to practice with your classmates. Okay, we have 17 places. Ya conté yo los lugares, son 17. Van a preguntar por 17 lugares, ¿ok? Where is the public library? Where is the gas station? Where is the Prince Grocery Store? Where is the First National Bank? Where is the King Plaza Hotel? Where is the Joe's Gym? Where is the bus office? Where is the electronics? Where is the First Avenue Shopping Center? Where is the O'Day's Department Store? Where is the... Grand's Cafe, where is the Rosa Restaurant? What is Rosa Restaurant? What is the Jameson Hotel? What is the Mom and Pop's Grocery Store? What is the Parker's Drugstore? What is the Top Shoes? Okay, all of those places you are going to ask with your partners. But okay, my question. ¿Descargaron, tienen ustedes la presentación que yo les envié? Porque ahorita van a ser grupos y van a necesitarlas. Ahorita lo estoy descargando, teacher. Vaya ahí en el WhatsApp, por favor. Okay, I'm gonna make the groups. Daniela, enter in there. Jessica? Present. No, acepta la invitación. Este. Hi. And Daniela, too. No. ¿Cuál iba a ser la actividad? Ya la hice, Ruth. ¿Perdón? De que él les iba a dar puntos, ya la hice. Ah, pero yo ya tengo dos, teacher. Sí. Ruth, no le cayó la invitación para agregarse a la sala, porque aquí me ha quedado fuera. No, quiero ver. No me... Vaya, entonces ahorita. Pues no, número 1.
Daniela, me ha quedado fuera. Me aparece un botoncito y le aprieto en salas de grupo reducido, pero me manda lo mismo. Le voy a dar otra vez. Dele otra vez. Dice, where is the public library? The public library is located on Main Street next to gas station. Perdón. Y Daniela se acaba de meter. Ah, vaya. The live de ya empezamos, Daniela. Ahora sí. Vaya. Where is the public library? The public library is located on Main Street. Located, L-O-L-O-C-A. D-E-D, located. Me volví a meter porque observé algo. Esta no es una written activity, es speaking. Solo van a hablar, no van a escribir nada. Ok, si se les olvida algo, revisen por ahí. Revisen por ahí si se les olvida cómo decirlo, pero es speaking. Tú, así como Freddy está haciendo, que él solo lo está diciendo. Que no van a escribir nada. No, también lo estaba diciendo. Ajá, speaking. Okay. Freddy, ayúdeles usted, porque yo veo que usted entiende un poquito más. Ayúdeles, ¿ok? Va, está bien. Correcto. De como el next to. En es como where the post office sería next to Joe's gym. Yes, it is. Okay. Remember, okay, guys, remember that this is an speaking activity. This is speaking, right? Don't write anything. Just speak. And Eric, can you please help your classmates? Yes. If they don't understand something, can you please help them? I'm doing that right now. You are the in charge of this group. See you. Okay. See you. Good morning. Good evening. Okay, Jonas, sus compañeros ya están trabajando en grupo. Voy a ver dónde lo puedo asignar. Permítame, estoy buscando. Okay. To the groups. Bye. Okay, guys. Vaya, esta actividad es de solo speaking. No tienen que escribir nada. Daniel, are you in the room? Daniel.
Bueno, no está entonces. Vaya, entonces solo es que van a preguntar, responder, preguntar, responder. Si se les ha olvidado alguna localización, revisen, pero no escriban. Solo es speaking, speaking, ¿ok? Ok. Next to gas station. Next to the gas station. Y la tercera sería where's the electronics? Electronics. Okay, esta es una actividad de speaking, no tienen que escribir nada, okay? Solo hablar, hablar, hablar. Okay. No sé yo quién a quién, porque en todos ando dejando a un encargado. A Víctor. ¿Víctor? Él es el second teacher. Okay. Ok, ¿me podría ayudar aquí, por favor, con su grupo? Ok, vale. Yo solo pregunto que ellas responden o ellas preguntan y yo respondo. Cada quien va a tomar su turno preguntando y respondiendo. Y ahí es donde okay. Usted va a detectar si ellas están usando bien la preposición, pero si ellas se quedan, entonces ahí donde usted interviene ayudándoles cuál es la que debe usar. Okay. Okay. Thank you. What is electronics? Es que ya nos asignaron con la teach. Uh-huh. Bueno, no es teacher. Good evening. Hello, good evening. Why are you late? Pues nosotros, yo me voy conectando ahorita, teacher, porque vengo de una reunión. Mm-hmm. Ahorita voy abriendo y no sé qué es lo que ha encomendado. Lo voy a tener que mandar a grupos porque si ya no les puedo explicar así aparte. Porque ya vale. Todo una hora de explicación ya no se puede. Sí. Mejor lo voy a mandar a grupos y ahí que les ayuden, ¿ok? De acuerdo. Gracias. Catherine, okay. La carga. Allá abajo está. Okay. Bien sabe. Okay. Six. Guys, esa solo es una práctica de speaking. No tienen que escribir nada. Lo que tiene que estar reflejado allí es el mapa. Si es que van a compartir algo, pero escrito no es. Solo es speaking, speaking, speaking. ¿Ok? Estamos escribiendo todo, ¿no? Hombre. Sí, cuando es escrito, pero cuando es speaking. Este solo es speaking. Okay, yo creí que era de estar escribiendo. No. I don't understand. Vaya, Daniel, lo voy a dejar encargado. Usted lo que va a hacer es que ver que todos tomen su turno. Todos tienen que preguntar y contestar. Y ahí cuando alguien, vaya, pero si alguien no encuentra qué decir, ahí es donde usted va a intervenir en decirle cuál puede usar. Y okay.
O explicarle la que tal vez si pueda usarla, pero no la entiende bien, entonces usted les ayuda. Ok. Ya entendí. Usted es el teacher de este grupo. Ok, sí. Bye, pues. Listo. Tiene que estar, o si no, nos pegan como empresa. Creo que nos van a pasar a algún lado o alguien más va a entrar. Creo que la Miss entró. Good night, teacher. Hello, here I am. Ahora sí estoy bien conectada. Continue. Okay. I can use behind the post office. Okay. Are you asking me? Yes. According to the map, let me see. Behind the post office. Yes. The electronics is behind the post office. Mm-hmm. Ahí está correcto. Yeah. What is the electronics? It's behind the post office. Yeah, teacher, in the case of top shoes, where is the street? Because no have name. Yeah, it's Pine Street. Mm. Pine Street. Look. Okay. Look at the Pine Street, yeah. Yes. And igual sería con Jameson Hotel, Elm Street. Jameson, his house is Elm Street. Yeah, Elm Street. That's it. Lorenzo, creo que ya está entrando. Me imagino porque no ha participado en ningún momento. Lorenzo, it was late. Maybe he doesn't understand. That's why he doesn't speak. Lorenzo, not here. Yeah, there he is. But it's not, he didn't turn on his camera. Okay, continue. Okay. Where is the Princess Grocery Store? La fuente. Oh, sí, pero si se cuenta, el parque no ha sido tomado en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, creo bien, que estaba. Sí. Bien, ha sido tomado en cuenta. No, pero para que podemos decir, it is on May Street o Penny Street.
porque está sobre las dos calles. Ajá, y está sobre las dos avenidas también. Está sobre las dos avenidas. O pudiéramos decir que está, digamos, también puede decir. Is there a cross for across from? Across for from. Post office. Are you writing, lady? Oh, are you writing? ¿Está escribiendo? Sí. No, entonces así no va a terminar la actividad. Solo es speaking. Todos tienen que preguntar, todos tienen que contestar. A pura, así, ¿verdad? Sin escribir nada. Okay. Lick. Este, teacher, una consulta. ¿Cómo dijo que se pronunciaba? ¿Sería public library o cómo sería la pronunciación? Discúlpeme, pero se le entrecortó cabal cuando dijo la palabra. ¿Vuélvala a repetir? Public library. Ah, public sí. Library. Public library. Public library. Where is it? Public library. Ajá, public library. Library. Ah, yeah, I see it. It's next to the gas station. In the public library. Library. Right. Okay, guys, continue with the practice. Let me share this for you. Okay, here we have the map that I presented at the beginning. Teacher? Yes? ¿Cuál es la diferencia de acrom, me dijo? Okay, the difference is that in front of, nothing is in between. No hay nada en medio. Okay, and across from, there is between the street. Por eso se llama across, porque tiene que cruzar la calle. Okay. Okay. Si hay una calle, tiene que usar across from, no next to. Okay, yes, lady. Okay, yes. Okay, now look at these places, guys. Look at these places. Well, the map, but before we are going to practice this preposition, you have on, you know, on the corner of, across from. Okay, look at a lady, look at the across from. Lady,
Look. Sí. Look across from. Look. Look. Ajá, sí. And next to. And between. In between. Okay, two places. Listen. No se escucha, teacher. Teacher, don't listen. You don't listen? No. Okay. No. Ah, no. Wait a minute. Wait a minute, please. Teacher, está en pausa. Teacher, está en pausa. ¿Ahí donde comparte la pantalla? Yeah. ¿Tiene sonido? Yeah, I forgot it. Sorry. I'm going to begin again. Page 88, exercise 5. Now, yes, right? Yes. 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 5. Grammar focus. Prepositions of place. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Listen again. Page 88, exercise 5. Grammar focus. Prepositions of place. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, now this activity is written. Written, it's written. Cuando yo diga it's written, quiere decir es escrita, okay? It's speaking, es hablada. It's written, es escrita, okay? Ustedes tienen que aprender a seguir instrucciones. Si yo le digo is speaking, no me escriban, por favor. Si yo le digo is written, ahí sí van a escribir. Okay? It's written. This activity is written. You look up the map. But wait a minute, please, because I want to... Voy a adaptarles un poco la, sin compartir la imagen para que lo vean bien. Okay, now look at the map and complete the exercise. The 5 exercises. Yeah, the 5 exercises. Teacher, ¿es mi internet o se mira borrosa la pantalla? No sé, díganme los demás. No, no se ve así. Gracias.
Yo sí la veo un poco borrosa. Yo me baso en la mayoría porque si la todos la ven así es que es mi internet. Si no es porque es el internet de cada quien. Sí, está borroso. Está borroso. Ahí se las pasé por WhatsApp para que la puedan ver bien. Y usted sí la ve bien, este. Sí. Yo lo veo borroso también. Como estoy en pantalla grande, pues, la pantalla de la copa. Y se ve bien. No chiquito, se ve bien. Y Daniel tiene el equipo bueno. Bien cabal se le ven las imágenes. O si gustan, tomen una captura. Ah, no, porque si es captura no se puede, ¿verdad? Tomen la captura los que si la ven, por favor, y los que no, pues en el WhatsApp, porque la voy a dejar de compartir. Okay, I hope that you did it. Lorenzo, are you in the class? Oh, I want to pass the attendance. Daniela Donay. Solo estoy de oyente, teacher, porque tengo algo pendiente de trabajo. Daniel Alejandro. Present. Daniela. Present. Eric. Present. Jacob. Present. Jennifer. Present. Jessica. Present. Jonas. Present. George. Present. Catherine. Present. Lady. Present. Lorenzo. He's a listener. Maria Isabel is not here by the moment. Dijo que iba a entrar una hora tarde, pero ya le pasó la hora. Okay, let me see. Mariela. Present. Milton. Milton no nos visitó hoy. Odilia, I guess. Perla. Present. Cruz. Present. Victor. Present. Wendy. Present. Freddy. Present.
¿Y usted, Mariela, cuántos megas tiene de Inter? No sé, teacher, voy a ver, voy a hacer un test ahorita. Pues mire, según esto, dice que alcance 27 megas. Es bastante, ¿verdad? Es bastante. También a veces es la zona, va. Tiene mucho que ver también. Sí. Okay, guys, how is everything? De las cinco, ¿cuántas han hecho? Un sondeo ahí, Víctor, ¿usted? Finish. Finish. Eric? Finish. Ruth? Finish. Finish. Ok, Ruth, no se atragante, no se me atragante. Tomé ahí el cafecito, quizás cafecito es el que está tomando. Ok, como el envidio. Y está bueno, teacher. Ajá, veamos. Le voy a compartir la pantalla y ojalá que la puedan ver bien. Si no, Daniel, que nos haga ahí el favor, ¿verdad? A donde se dicen las respuestas, ok. Este libro tiene la ventaja que se muestran las respuestas. Ok. Okay. ¿Ven las respuestas? Yes. Yes. Okay, the number one is the coffee shop on second floor. Uh-huh. Next to the shoes. And it's on the corner of shoe store. Mm-hmm. The movie theater is on back in Nick. Vaya, en la número uno, no sé quién me dijo on the corner of, pero aquí la están poniendo en relación a The Shoe Store.
Si fuera dos calles, sí quedaría on the corner. Oh, ¿verdad? Pero aquí solo es en relación a un lugar, entonces no puede ser on the corner. Behind. Entonces ahí está en la respuesta. Vais next to the shoe store. Next to the shoe store. Okay, the number two is the movie theater is. Ajá, continue. On Park and Main. Ajá, it's on Park and Main. It's across from the park. It's across from the park. Number three, the gas station. Ajá. It's across from the parking lot. Mm-hmm. It's on the corner of First and Center. Exactly. Number four, the post office. The post office on the corner of Centers and Second. Uh-huh. And the next? It's next to the hospital. Exactly. In number five? The bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Mm-hmm. Okay, exactly. Check the answers, please. Check the answers. Ready? Ready. Okay. I'll continue with the presentation of the PowerPoint. Okay, we already did this, right? But we are going to come back with the. Now we have the exercise, the final exercise in this PowerPoint, how to use preposition of place. What you are going to do is rewrite each statement, change the noun to its. Mm-hmm. Rewrite is reescriba, right? Cada oración, okay? The restaurant is across the street. So, what you are going to say? It. It's according to the map, right? What is the restaurant? The restaurant. Rose it's, Restaurant. It's Rose Maple Avenue. It's on, it is Maple. On Maple Avenue. Avenue. Maple. 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 It's on Maple. But you have to use it, not the restaurant. You are going to say it. Uh-huh. Do it. Teacher. Yes. Porque solo me sale compartiendo pantalla, pero no me sale nada. O sea, solo dice la le mandaré una factura de lo que me sale. ¿Quién es que me está hablando? No doy quién es. Wendy. Ah, sí, en ese caso creo que sí, porque estamos compartiendo PowerPoint. Ya no estamos compartiendo el libro, sino que es PowerPoint. Tendría que verlo. No logro ver nada. No se ve el PowerPoint. Ni usted, Daniela, pues sí, aquí hay un problema. Pero ahorita dejó de compartirlo, sí se estaba viendo. Sí, dio error, o sea, apareció y se quitó. No, sí lo quité. Ahorita no estoy compartiendo. Sí, ahorita no estoy compartiendo. Es que lo quité por lo que ella me dijo. Entonces, como no la miraba, lo quité para ver quién era que me hablaba. Ok, vaya, ahora sí voy a compartir. Ahora sí me dicen, ok, si hay problema y me avisan. Wait a minute. Vale, hoy sí ya estoy compartiendo, ¿lo ven? Yes. Yes. Okay.
Solo de ordenar la oración, va a reescribir. De reescribirla otra vez con la correcta localización o la alternativa. En base a la imagen anterior. ¿Va? Ajá, en base al mapa. Yo borroso lo veo. Yo borroso y me escucho como que sonrojo. No sé si me escuchan. Es por el internet. Sí, también se mira borrosa. Que ya deje de compartir otra vez. Daniel, ¿usted sí lo ve bien? Pero no, se ve bien. Sí, ahorita ya los compartí. Se ve bien, teacher. Vaya, entonces, por favor, ahí como para que nadie se queje, véanlo en WhatsApp. Aquí Daniel nos hizo el favor. Aunque yo se los mandé en... Yo se los mandé siempre en WhatsApp, ¿verdad? Tendría que tenerlos todos. Thank you, Daniel. Between the bookstore. Mm-hmm. Ah, no, de Jaco está compartiendo. Como usted me dijo que me dio chance. Ah, véndale. No, ya lo voy a poner a que me explique todo aquí. Vaya, usted lo va a llenar. Acuérdese, yo le dije, aprenda cómo escribir. Listo ahí, listo ahí. Ready, ready, Jacob. Begin. El problema es de que no puedo ver el mapa, teacher. Ahí vaya, que me apoyen. Está en la computadora escribiendo. Sí. Entonces véanlo en el teléfono. Ok. El mapa también ahí está en WhatsApp. Ajá, ahí. Sí, pero estoy en la diapositiva del. En la compu. Pero véanlo en el teléfono. Bueno. No, sí, aquí hay. La tecnología, va, la tecnología, hay que aprovecharla. Y aquí van a salir expertos en computación también. Teacher, the bookstore is in the public library. Public library. No. No, it is not the same. Acuérdese lo que explicamos, que library no es lo mismo que
bookstore. Es biblioteca. Teacher. Yes. Teacher, pero de las oraciones que están allí no aparecen en el mapa porque ese no está en el mapa. Ni school no está en el mapa. Pharmacy no está en el mapa. Creo que no está relacionado a ello. Ok. Ajá, the bookstore is not the same. Sí, es cierto, no está relacionado. Sí, no, no está relacionado. I saw it. Okay, only change it. Y podrían sí cambiarlo, va, pero por cualquier otra, para que vayamos practicando otra alternativa. Pero ahí, Jacob, póngale en vez de, en el primero que era del restaurant, solo ponga it's, ¿verdad? It's. Porque según entiendo, solo hay que cambiar el sustantivo. Si digamos que ya no vamos a poner del restaurant, no que solo it, a con de decir. Sí, pero yo les dije aún que cambiaran también la dirección. Aunque no esté en el mapa, pero sí háganlo para que vayan ensayando más. O sea, póngale otra. No basado en ningún mapa, póngale otra. It's Jacob. Hey. ¿Qué se me hizo? Vaya ahí. Póngale otra localización, cualquiera, póngale. Cualquiera de las que ya aprendimos. Puede ser it on Maplet Avenue. Maple Avenue. Avenue.
Bueno, voy a tener que ponerlo yo, Jacob. Sí, porque se nos está yendo la noche y no tenemos que cubrir más contenido. Jacob. No hay donde dejar de compartir, Ticho. ¿No va a dejar de compartir? No hay de dónde dejar de Ya le halló. No. Solo dice dejar de compartir. Es una como cajita roja. Una pestañita roja. Ah, ok. Sí. Va. Thank you. Vaya, pero usted me lo va a decir entonces. No se salvó. No, teacher. Ok, lo voy a hacer desde aquí. Me hace más fácil. Ok, number one is... What is number one? It's on the corner of First and Central. On the corner of First and Center. First and Center. Two. The number two is, it's across from the school. Number three, it's yes. It's behind the bank. The bank. Number five is number four is hey, come on, guys. It's on Elm Street. It's on Elm Street. Yes. Thank you. It's the pharmacy is the hospital. The hospital. Number six is among the building, many buildings, because among is many buildings, streets, etc. Okay, we finish this practice, guys. We finish with the presentation. Now let's go to the manual.
The manual, we are going to complete the exercises on page 46. Okay, on the page 46, we already studied this part, so we are gonna go immediately to the exercise. Complete the conversations using a preposition from the box, go to page 39 and look at the map. Okay, so you are gonna go to the page 39. Here in my computer, I can write here the number. Immediately I am on the page 39. And according to this map, you complete the exercise of the page 46. Okay, do it right now, please, the exercise 5. The first page is on the Bible Street. Behind the city hall, please. Next. Next. I should look for the restaurant. Needs. The church and city hall out. And finish. Ready?
Finish. Finish. Okay, Eddie, can you please tell me the answers to finish quickly? The sport palace is across from the bank. Two? The city hall is between. The restaurant? Along, the restaurant is along. The church in the city hall? Across from. Okay, so we have the sport palace is across from the bank. The city hall is between the church and the book world. The restaurant is along First Avenue and the church. And the city hall far across from the park. Okay, we have those. Okay, now we are going to go to this practice that is everybody. Okay, listen what I say. This is speaking and breathing at the same time, but it's speaking because you ask the question to your partners to complete this information. Okay, you have the employees information. Look at the example. You remember yesterday you were doing this, right? Example, name, Mauricio Quintanilla. Office, main phone. Okay, workplace, the name of the company. Address, the address. Job position, what is your occupation, department, and ID. But please, please, complete this information asking the questions in English. For example, for the number one is, what's your name? The number two is, what's your phone number? The office phone number. The where do you work? What do you do? What is your department? What's your address? What is your ID number? Okay, I'm going to repeat. What's your name? What's your office phone number? Where do you work? What do you do? What is your department? What's your address? What is your ID number? Okay, those are the questions you are going to ask your partners to complete the chart. Then your partner answers and you write the answers. Tengo problemas porque me está pasando lo mismo que la vez pasada, no me dejó entrar al grupo. No sé si me lo haré escuchar. Sí, entrecortada, pero la escucho. Déjeme ver si usted la dejé en algún grupo. No, usted quedó sola. La voy a poner con alguien a ver si logra entrar. Porque sí, cuando hice la asignación, no. Déjeme ver con quién la voy a poner. La voy a poner con Dean Alejandro y Ruth para que me le ayuden ellos si es que tienen problemas.
What is your job position? Manager. Keiko, you're a manager. Es que sí se dice encargado de almacén, pero almacén no me acuerdo cómo se dice. Encargado de almacén, but almacén is like a... In this case, es la como bodega, no. No. Siempre. Because only almacén is department store. Uh-huh. Warehouse manager. Ajá, ajá, como de bodega, algo así, ¿verdad? Pero es warehouse manager. The warehouse manager. Yes. Which department do you work? Finance. Ajá, como bodega. Department. Is la pesa rota muerta. Espera que tengo un micrófono. Teacher, department is the place you work or department of remember the company dividing the departments. What is the department? Accounting department? Yes. Sales department? Administración. Administración financiera. Administrative finance? Yes. Department? Finance. Si se han olvidado, revisen otra vez esa parte. Okay. What is your address, Jake? Teddy, are you here?
And Daniela Donay, is not in the class. No, he's not here. I'm gonna move you. It's okay. Yes. Okay. Is the work? I did the work. MR 025. 025. Okay. MR025. Okay. MR. MR025. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Next, Wendy. Wendy. Hi. Hi, Wendy. Hi, Danny. What's your name? Wendy Janet Rodriguez. Janet is on J or Joy? Yes. Hi, teacher. Hi. Teacher. Eso de, ¿cómo se dice aquí? What is ID? It's like a number that you have a identification number in your company. Yo me lo inventé, teacher. Oh, bueno. Yeah, but if you don't have one, invent it. Yes, it's a number of identification that you have at your workplace. That's it? Did you finish? Yes. Yes. Creo. Era la nuestra, ¿verdad? Yeah, it's about, everything is about you. Everything is about you. Ready? Yes. Es como preventa.
Okay, guys, to finish the class, I'm gonna show you again the map and you tell me the places and I'm gonna give you points. Bye. Espero que todos aprovechen la oportunidad y todos me digan algo, okay? Okay. Ruth, you can have more. Yes. Okay, begin. Select a place and tell me where it's located. Love's department store on corner First Avenue. On the corner. On the corner of, right? On the corner. Where is the department store? What is the Love department store? City, next City Bank. It's remember you next, have to begin with it's next city next to city bank. Okay. Next to the City Bank. Aquí a todos los lugares les decimos, les ponemos el artículo de. De. Okay. The Love department store is next to the city bank. Okay. Another possibility, another location. The doctor hospital is on Center Street. Okay, thank you, Ruth. You got 3 points. Oh. Maybe you are gonna have 10. Okay, another student. Guys, participate. Hey, come on. I am watching you. I am seeing your faces. Me? Who says me? Look at Victor's eyes. He's very funny. They look very rounded. Okay, who said me? Who said me? Mimi? Me? Mimi? Lady. Lady in red. Lady in red. She's dancing with me. The bab. On May Street. No worries, just you and me. Sorry, Wendy, but can you please repeat the place? The bab on May Street. Okay, City Bank. City Bank. City Bank. Okay, where is the City Bank? The City Bank on Main Street. The City Bank is on Main Street. Or a better answer can be, because my question was, what is the City Bank? And you answer, it's on Main Street. Thank you, lady. You got your point. Al menos se fue con uno, ¿verdad? Así como cuando rifan las canastas, va. Y hay quienes se van con su canasta y otros que se van sin nada. Vamos a ver quién se lleva su canasta ahorita. Your point, okay? Lady takes one. Me, another teacher. I win. Hey, teacher. Yeah, you are the winner. Who is Lorenzo? Or Jacob? Yeah. Okay, Jacob, tell me, what is the place? The location, the gas store across from parking lot. Yeah. Okay, so the gas station is in front. No. Okay, the gas station is across from the parking lot. Okay, you were correct. But I want you to tell me the place and then I ask you the question, okay?
What is the gas station? It's across from the parking lot. Okay, Jacob, you have 2 points, Jacob. 2 points. Okay, who else? Who else? Nobody, nobody? The opportunity is closed. Okay, so you don't want to win points, so okay, no lo voy a obligar. Okay, hey guys, the class is over. The class is over, so you can leave the class and see you tomorrow. See you tomorrow. Is the last day, remember. Tomorrow is the last day. Teacher? Ah, who is gonna stay with me? Is Wendy. Teacher, una pregunta. Yes. Mañana nos vamos a conectar a una hora, normal. La clase es normal, la clase es normal. En medio de la clase es que van a llenar el... Tengan ahí listo algo bueno, ¿va? No vayan a tener problemas de internet. Ah, ok. Gracias. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Have a nice night. Sleep well. Thank you. Bye. See you tomorrow. Thank you, you too. Victor, bye bye. ¿Me quedo yo? No. Yes, yes, Wendy. Please. Dice que aquí a Daniela Donay se conectó y ahí quedó, pero mi modo lo voy a tener que... En Meet uno puede sacar al estudiante, pero aquí sí no veo dónde es que... Uy, no. Me salía que lo denunciara. No, pero no se salió. No, no, yo lo saqué. Es que él no sé cómo es que se metió y ya no estuvo en toda la clase. Bueno. Wendy, ¿qué tal? Más o menos. Ya mejorada. Mejorada. Y mire, cuénteme cómo es eso de que hoy ha tenido mayor problema de internet, porque sí se le oye bien, así como... No sé, creo que internet, claro, pero porque desde tengo 20 gigas, incluso para acumular, no sé por qué, creo que Bueno, Wendy, dígame, ¿de la clase de hoy específicamente? ¿Algo que usted quiera que yo le aclare? ¿De hoy? Sí, toda esta semana. Todo nada de la semana. Sí, como... Lo que a mí me cuesta, teacher, bueno, es identificar, me he estado repasando también con videos, la I, at y on, o sea, siempre, me confundo a la hora de aplicarlo. Sí, la verdad es que sí, le voy a decir de que eso quiere bastante práctica. Quiere bastante para que usted se lo pueda memorizar, porque eso es de cuestión de memorizarlo bastante, es de memorizar. Entonces, como a la hora de que usted ya está hablando, como no lo tiene claro, no lo tiene memorizado, ahí es donde usted no haya cuál usar. Pero con la práctica, cuando la práctica usted hace ejercicios, 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 llega un momento que en automático lo hace. Porque como de tanto que vio usted que se usaba así, que automáticamente lo hace, porque ¿de qué sirve explicar reglas? Dígame.
¿De qué sirve explicar reglas si cuando usted ya va a hacerlo en la práctica no se acuerda? Entonces, lo mejor es practicarlo. Yo le aconsejo que haga más ejercicios tipo quiz. Allí en YouTube hay ejercicios, hay quizzes le llaman. Quiz, entonces ahí ponga quiz on, in, on, and at. Y son como tipo exámenes que le van a hacer. Además de eso, que repase el video que yo les mandé. Porque yo les mandé un video explicando eso. Sí, del trencito. Ajá, entonces, véalo otra vez. Porque eso no es cuestión de entender, fíjese. Es cuestión más de practicar. O sea, vea usted ahí, vea los ejemplos en cuál lo va a usar. Véalos. De ahí, haga ejercicios ahí en YouTube, vuelva a hacer los ejercicios que se han hecho en la clase. Ahí en los, como en el WhatsApp, yo envié las presentaciones de lo que yo hago en la clase. Ahí están todos los ejercicios. Usted vuélvalos a hacer. Testéese usted sola. Entonces, de tanto que lo va a hacer, de tanto que lo va a hacer, que por fin se le va a quedar. Igual es con los verbos. Igual es con los verbos. Preguntar, porque yo he bajado aplicaciones para trabajar los verbos cuando hacen el cambio, ¿verdad? Cuando es en tercera persona o en presente. Simple. Entonces he bajado dos aplicaciones. Porque esos dicen que son más de, o sea, hay que aprendérselos, eso sí hay que memorizárselos. Los verbos. Los verbos, mire, hay varias cosas en inglés que tiene que memorizárselas usted. Fíjese de que le voy a contar esta anécdota para que la compare con usted y vea usted cómo es la cosa. Una vez una persona de tantas que estaba estudiando inglés, porque hay un montón de gente que se mete a estudiar inglés, pero llega un punto donde ya no siguen, se salen. ¿Por qué usted cree que hay tantas academias de gente aprendiendo inglés y no hay tanta gente que puede inglés? En realidad no hay gente, mucha gente que puede inglés. Si usted se pone a pensar, la gente que puede inglés son contadas. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque llega un momento que ya no pasan la prueba. Porque llega un momento de que quiere mucha disciplina. Mucho estar en eso. Estar repasando. Y en una de esas etapas son los verbos. Cuando usted llega a los verbos, ahí tiene que aprendérselos de memoria. No le queda de otra. Está repasando verbos. Pero media vez usted ya se puede a los verbos, créame que ya tiene el medio camino ganado. Usted entiende verbos y usted entiende bastante inglés después. No entiende verbos, no va a entender inglés. Entonces, los verbos es de aprendérselos de memoria. Ah, pues, porque a veces hay que aprenderse también lo que significa en español también para saber lo que dice. Mire, yo a nadie le aconsejo que aprenda, esté aprendiendo las cosas. Lo mejor es aprender inglés a pensar en inglés. Porque yo, por ejemplo, mi profesor, cuando yo estudiaba inglés, nunca me dijo una palabra en español. A uno, cuando uno estudia inglés en la universidad, el profesor a uno no le dice nada en español a uno. Entonces, yo soy de esas que no me gusta que traducir mucho. Yo aquí en esto de Insaport, pues he comenzado a hablar un poquito español en el nivel 1, pero por el tipo de cursos de que ustedes vienen cansados del trabajo y se les ayuda lo más que se puede, ¿va? Pero para mí, de que cuando se ven los verbos, es lo único que yo enseño siempre en español, los verbos. Ahí, los verbos yo sí siento que es bien importante saberlos en español. Es lo único que yo, cada vez que yo doy inglés, siempre los enseño en inglés, español, los verbos. Entonces sí es importante estudiarlos en español. Vaya, son tres cosas. Primero, el uso del verbo. O sea, ¿cómo es que se usa? Porque no siempre se usa igual. Segundo, la pronunciación. Y de ahí, ¿qué quiere decir?
Vaya, por ejemplo, le voy a decir un ejemplo de uso. Por ejemplo, el verbo take. El verbo take hay que saberlo usar. Porque en cuáles contextos se va a usar el verbo take. Porque es tomar, ¿verdad? Pero hay gente que podría decir tomar una soda. Y no, no es tomar soda, ¿verdad? Sino que es tomar de agarrar algo. Ajá. Y por ejemplo, en ciertos contextos, por ejemplo, tomar una foto es take a photo. Por ejemplo, entonces en contextos así hay que aprender a usar. Entonces, primero saber usarlo. Segundo, la pronunciación. Y tercero, la traducción. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Okay. Son tres cosas por verbo. Y de las preposiciones que usted me dijo, no le queda de otra de volver a ver el video y repasar, como le digo. Y, los videos de las clases anteriores, después de vacaciones, ¿se podrán ver? No, el 22 de este mes se cierra la plataforma. Ok. Sí, porque ahí uno también se puede apoyar. El 22 quedará, el 22 sería ahí como por el, ¿qué día es el 22? Jueves, entonces tiene 3 días, como ya no va a tener clases. Puede estar viendo videos. Sáltese la parte donde estamos así, que estamos trabajando en grupos, así, eso no es necesario verlo. Salte solo las partes donde se está explicando, se está practicando y donde están los ejercicios, que se están desarrollando los ejercicios. Ese es lo más importante que vea. Sí, en cuanto a estructura de oraciones, ¿le ha costado? Pues siento que un poco, mucho mejor dicho. Realmente, teacher, voy a ser sincera con usted. Anteriormente estuve hace años, estuve estudiando inglés en el centro cultural. Llegué hasta el octavo nivel, octavo módulo. Pero como uno no lo practica, como uno no habla con otras personas, entonces ciertas cosas a mí se me han olvidado. Y por eso hay ciertas cosas que lo reconozco y otras cosas que no. Entonces yo siento que a la hora de ahí, todo la verdad que lo que usted me dijo, ahí le habla full inglés. Ajá, full inglés. Sí, ellos no permiten que usted se dirija a ellos en español. Lo hacen hablar inglés, o sea, ahí le gusta o no, ellos ponen oraciones para que usted vaya practicando, le hablen inglés. Entonces, solo la primera clase le hablan en español y después todo full inglés. Hoy siento que me ha costado más cuando a la edad de uno, pues como el cerebro va reduciendo la capacidad y más lento va. Lento de Aragón. Cuando uno no está acostumbrado a estar en clase, a estar ejercitando su cerebro. Entonces siento que me está costando como que de nuevo. Es como que no se recuerda nada de lo que estudió antes, sino que como que está volviendo a comenzar. Sí, ciertas cosas sí me recuerdo, o pronunciación, cosas así, sí, pero siento que le digo yo a mi mamá que como que pasé dormida. Yo no sé cómo llega al octavo módulo. Como que ahora se está despertando. Bueno, le voy a decir una cosa, porque yo tengo un lema personal. Yo digo, porque no crea que todo en la vida es fácil. Hay cosas que a nosotros nos cuestan. Hay cosas que a nosotros se nos hacen fáciles y otras que nos cuesten. Y una cosa es que algo sea difícil para otra y otra cosa es que uno se deje vencer. Que usted se acomode. Que usted se acomode. Ah, como me cuesta, entonces yo no le voy a hacer. Ahí no me importa y no ahí lo dejo, ¿verdad? Como hay gente que lo que le cuesta no le hace frente. Entonces, mira que cuando veo, yo pues paso, mi tiempo de trabajo es andar en farmacia, o sea, no estoy sentadita, ¿va? Como los demás compañeros pueden estar, yo no ando por arriba y por abajo. Pero cuando yo me pongo a manejar,
son distancias largas porque me toca ver zonas de Occidente y yo soy de San Salvador. Entonces ahí me pongo a escuchar audios, videos, o sea, pongo el teléfono en el tablero y voy escuchando. O sea, ya tengo, lo armo mental, va. Porque a veces le da uno, pues uno le, a mí me cuesta sentarme y estudiar, pues. Voy a ser sincera con usted, y lo que dice usted tiene una parte de razón. A veces cuando nos cuesta, ya no queremos seguir o no queremos forzar el cerebro a trabajarlo. Ajá, y entonces cuando nos cuesta algo es cuando más hay que hacer el intento. Hay que ser obsesivo. Yo soy una de las que soy bien obsesiva cuando me cuesta algo. Le doy. Si usted no tiene ni idea, cuando nosotros nos prepararon hoy para lo de la pandemia, aprender a dar clases en línea, eso no fue fácil. Nos entrenaron a cómo dar clases en Google, usando Meet y Google Classroom, ¿verdad? A la vez. Entonces yo tuve que aprender así, ¿verdad? Porque yo necesitaba trabajar. ¿Y cómo iba a seguir trabajando si era en línea? Entonces... Pero mis compañeros en la escuela, nadie aprendió. Vaya a ver a usted quién está trabajando con Google Classroom y Meet ahí en mi escuela. Nadie. ¿Pero por qué? Porque les costó y no quisieron hacer el esfuerzo, no quisieron superarse. Porque ese es una, como algo interno de uno, la gana de superarse, la gana de hacer las cosas. Entonces yo, lo que hacía, yo hasta 10 veces miraba cada clase. Apuntaba en el cuaderno todo paso a paso, iba leyendo paso a paso lo que iba haciendo y practicándolo de un solo. Pero eso, ¿qué me implicaba a mí eso? ¿Usted cree que yo me acostaba a las 12 de la noche? Ni siquiera me acostaba a las 12 de la noche, tipo 1 de la madrugada, haciendo eso, o sea, estudiando. Pero eso ya es personal de uno, pero eso sí, hay que tener en cuenta que ese esfuerzo no es perenne. Ese esfuerzo que uno hace cuando uno quiere algo, le cuesta y hay que dedicarse a eso, no es perenne. Es mientras dure que uno supera esa etapa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese sacrificio no es para toda su vida. Media vez usted domina algo, porque pasar como ese bache, ¿verdad? Eso que le cuesta. Ya después usted siente, no, que esto me costó, pero era porque yo no lo había agarrado como más intensamente, más intensivo. Entonces ahora ya lo siente fácil porque usted ya superó eso, porque usted practicó, porque usted trabajó en eso. Entonces, pero quiere que pase esa etapa. La etapa que le cuesta, esa es la que tiene que vencer. Y de ahí para allá ya va a ver, todo se le va a hacer fácil. Yo he visto mucha gente, como imagínate tanto año trabajando dando clases. Lo único que sí es primera vez que tengo que trabajar, que yo he tenido que hablar un poquito español, porque no, en mis clases de la universidad no hablo nadita de español. Y si un estudiante me quiere preguntar algo en inglés, ya tienen por regla que no les contesto. Porque tienen que preguntármelo en inglés. O sea, están obligados. Y en el cultural, en el centro cultural, ahí así lo obligan a uno. Ajá. Y todas, al final de las clases, nos hacían, ¿cómo le dicen? Pero fíjese de que aquí, sí, digamos que en este nivel 1, que yo les he hablado un poquito de español, no está del todo mal, le voy a decir. No está del todo mal. La cosa es que se quede en todos los módulos hablando así. Eso sería malo. Ahorita como dándoles el empujito, ¿verdad? Para que ustedes se adentren. Y porque solamente se ha visto poquito. Pues un mes no es mucho. Pero de aquí en adelante, primero Dios, ustedes ya no necesiten que sus profesores les expliquen cosas en español. Porque ya se acostumbraron más o menos a las instrucciones, a la forma de trabajo. Entonces... Pero esta etapa que usted está ahorita pasando la tiene que vencer y es estudio personal bastante. Sí, sí. Entonces ahí la dejo con esa inquietud. Y aprovecho hoy en vacaciones a estudiar un poquito. Ya va a ver que el siguiente módulo, y le aseguro que no lo va a comenzar igual. Ya va a ver. Sí, realmente eso. Por eso le preguntaba también si después se podía estar viendo las grabaciones, ¿no?
Ajá, porque sí. Sí quiero estar repasando un poco de lo que tengo todavía un poco medio de duda o lo que uno a veces se recuerda, ya, porque a veces uno se le olvida lo que lo tiene aquí y de repente cuando va uno al doctor le dice voy a preguntar eso y ya ni le pregunta eso sino que le pregunta otra cosa. Bueno, o sea, entonces la invito a que siga su estudio personal y no se desanime, no se desanime. Gracias. Ya va a ver de que no se va a arrepentir de hacer este esfuerzo. Okay. Pues no, espero, no, gracias a Dios, espero que sigamos hasta el final y logremos okay, aprender. Ok, have a nice night, Wendy. Nice, teacher.